Salutacions, senyores i senyors. Benvinguts a esta primera edició, per ser el primer dia de la setmana, del Notícies 12, que 12 Televisió realitza en exclusiva per a les comarques alacantines de les Marines. Al llarg dels pròxims minuts els contarem Quelles han sigut les històries més destacades de les últimes hores? Per exemple, i per fer-los un xicot de resum, espectacular com cada any l'edició del Castell de l'Oia d'Altea. Vora 50.000 persones van vibrar dissabte passat amb l'espectacle pirotècnic de l'estiu. També Altea és, eh, presenta l'informe sobre l'impacte del creixement dels allotjaments turístics als habitatges de lloguer. Atenció, atenció a les mesures de seguretat al prendre el bany. Els posem un exemple, ha ocorregut a Benidorm quan van atendre una xiqueta menor d'edat amb símptomes d'ofegament. A la Nocia, canviem de localitat, coronen la nova regina de les festes. La Marina Alta i la Marina Baixa acullen durant aquestes setmanes d'estiu gran part de les festes tradicionals i encara ens queden moltes localitats per celebrar les seues festivitats. Comencem. Unas 50.000 personas en la costa de Altea y cientos de miles de telespectadores de 12TV en toda la comunidad valenciana tuvieron la oportunidad de ver un año más el espectáculo de fuegos artificiales del Castell de Loya. a la nit mágica del Castell de Loya 2015. Las composiciones de luz y fuego iluminaron con colores la playa de Loya de Altea con unos mil kilos de pólvora que se disparó desde el mar. La luminosidad que tenim la fem baix en, en de la mar. Entonces tenim doble espectacle. La pirotècnia Ricardo Caballer ha sido, esta vez, la encargada de disparar el castillo para el que se instalaron 10 plataformas en el mar frente a los jardines de Villa Gadea a base de lanzamiento de las carcasas. Pues anem a veure, espere, que com tots els anys, un, una obra d'art que és el Castell de l'Olla. N'hi ha una infraestructura importantíssima des de tota la setmana que porten Trabajando para montar el, 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 el espectáculo y tirar el castell esta Estanit y Ufanya en una eh, no sé en una normalidad que al final el don es contigo... de cuánta faena es fa pero un rato de, de disfrute es de verdad fa que esto siga un acte único. El director del gabinete de comunicación de la agencia valenciana de turismo Pepe Gisbert destacó la capacidad de los salteanos para organizar un evento de esta magnitud. El Castel de Loya es un acontecimiento importantísimo, no solamente en la ciudad de Altea, sino al largo de, de toda la costa mediterránea y de todo el Mediterráneo. Junto al alcalde de Altea han asistido también este año al espectáculo el delegado del gobierno de la comunidad valenciana, Juan Carlos Moragues, y el vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, entre otros cargos públicos. Mar, cielo, belleza, fuegos artificiales, eh, ¿qué mejor sitio y lugar hoy para estar aquí que como es Altea? Bueno, yo creo que ejemplos como el de esta noche hacen, hacen grande y sobre todo diferente el turismo de, de nuestras ciudades, de los 141 municipios de la provincia de Alicante. Esta fiesta está catalogada como de interés autonómico y los organizadores y las autoridades locales pedirán la declaración de interés turístico nacional de cara al próximo año, que será la trigésima edición del Castell de Loya de Altea. El pasado miércoles tuvo lugar en INVATUR, el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, la presentación del informe realizado por ExcelTour sobre los alojamientos turísticos en las viviendas de alquiler. Al acto que fue presidido por el secretario autonómico de turismo, Francesc Colomer, quien estuvo acompañado por el presidente de OSBEC, Antonio Mayor, y el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. También asistió la concejala de turismo de Altea, Ana Alvado, y la técnica de turismo, Fina Huertas. Según un riguroso análisis económico realizado por E. Nielsen, las administraciones públicas dejan de recaudar unos 800 millones de euros anuales solo en impuestos por esta actividad. La concejala de Turismo de Altea, Análvado valoró positivamente el estudio realizado por parte de ExcelTour, señalando que las cifras del estudio son suficientemente elevadas como para tomar cartas en el asunto. Y habría que estudiar por qué se ha incrementado tanto el uso de este tipo de viviendas no regladas. Asimismo, la concejala de Turismo señalaba que el problema es económico y que hay que regular tanto la oferta de vivienda turística reglada como la no reglada para conseguir que las familias con menos recursos puedan acceder a este tipo de oferta turística. En el acto también estuvieron presentes el diputado de promoción turística de la Costa Blanca, Eduardo Dolón, alcaldes de la Marina Alta y Baixa y representantes del sector hotelero y turístico. Una niña de 10 años está ingresada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital General de Alicante, lugar al que fue trasladada tras ahogarse en la piscina del hotel donde se hospedaba. La menor fue rescatada con síntomas de ahogamiento por causas que no han trascendido. Desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Benidorm precisan que la niña se encontraba con sus padres y otra hermana cuando tuvo que ser atendida por síntomas de ahogamiento. La piscina donde se ha producido el percance es de pequeñas dimensiones y poca profundidad, y según el consistorio, en el momento del suceso habría algo más de una veintena de personas bañándose. Así, los servicios de emergencia trasladaron a la niña en una ambulancia del SAMU hasta el hospital de Villajoyosa y finalmente la menor fue trasladada al Hospital General de Alicante donde permanece ingresada en la UCI. En lo que va de verano, son cinco las personas que han fallecido ahogadas en playas y piscinas de la provincia de Alicante. Desde junio han muerto ahogadas en playas, piscinas, balsas y ríos de la comunidad valenciana 17 personas. Son ya más de la mitad de los 33 fallecidos que se cobraron playas, piscinas y ríos el verano pasado. Este verano está siendo muy similar al pasado en materia de seguridad en las playas. Los datos que maneja la policía local se asemejan mucho a los del pasado verano, con algo más de 800 actuaciones en materia de venta ambulante en la playa. También un dato que pueda ser... Referente ¿no? de, del trabajo y de bueno cierta confianza que los vecinos tengan en, en trasladarnos sus problemas y esperando que podamos resolverlos, es el número de llamadas atendidas. ¿no? En lo que va de año llevamos 23.500 llamadas, que supone pues un gran número de, de trabajo, de requerimiento, de servicios que bueno pues nuestros vecinos nos, nos trasladan y confían en que podamos atenderlos y resolverlos. Yo creo que es una muestra de, de ese trabajo importante y de esa relación adecuada con, con nuestros vecinos y visitantes. Por lo que respecta al trile, una de las actividades ilícitas que más alarma social genera este año ha aumentado el número de denuncias hasta superar las 300, pero lo cierto es que esta actividad resulta muy difícil de erradicar. La infracción eh, que representa es una infracción administrativa a la, a la normativa del juego de la Consellería de Hacienda. Y la labor de, de la policía, aparte de la prevención que, que también la hacemos para... y supongo que cualquiera lo, lo observa en la calle cuando con la presencia de, de la policía pues estos puestos se desmontan. Y cuando eh, conseguimos sorprenderles, incautarles el dinero, se formula la denuncia a Consellería, se les envía el dinero intervenido. Y ya les corresponde a ellos el trámite del procedimiento sancionador consiguiente. Eh, supongo que tendrán no sé, dificultades en la tramitación, en la notificación, eh, y que de nuestra parte siempre hemos procurado también eh, colaborar con ellos en, en facilitar los procedimientos administrativos que, que pueda conseguir que se expediente llegue a, a buen fin. Creo que no, no está teniendo el resultado eh, corrector que pretende también la, la norma y, y la sanción y son actividades que se siguen manteniendo, pero ya es una eh, situación que, que se nos escapa a nosotros ¿no? de nuestro trabajo, que es la vigilancia y la denuncia en su caso y la intervención del dinero obtenido. Hubo, hubo una propuesta que eh, se comentó públicamente de que se iba a intentar, pero eh, tramitarlo como una falta penal. Pero con el nuevo Código Penal las faltas han desaparecido, con lo cual tiene ahora difícil encaje en el Código Penal. ¿no? Tal vez, a lo mejor, por la Ley de Seguridad Ciudadana eh, pudiera incluirse esa conducta, ¿no? pero ahora mismo la la competencia de la Generalitat por infracción a la materia de juego, que es como nosotros lo seguimos tramitando. También han superado las 300 las denuncias por excursiones ilegales y servicios sexuales durante los meses de junio y julio. Jesulín de Ubrique ha demostrado en Benidorm que sigue conservando el toreo que lo hizo grande y dejó buenas muestras de su arte ante un público entregado. Escasos minutos antes de saltar al ruedo, el diestro mostró su satisfacción por volver a Benidorm y con los toros escogidos. Mucho calor, pero bien, contento. Hacía ya muchos años que no venía por aquí. Bien, la que ¿Compartir cartel con el torero de aquí de la casa también? Bueno, siempre es agradable, ¿no? Es que mejor con el torero de la tierra, ¿no? Bien, buena, hombre. A, a priori me gusta, ¿no? He matado mucho a esto de, de la palmosilla, suele salir bueno, pero nunca se sabe. <laughs> Son melones por calar. Muy bien, muchísima suerte, gracias. Jesulín estuvo acompañado en este festival taurino en Benidorm del torero local Fran Moreno. El Benidormense se mostró voluntarioso a pesar de llegar a esta cita recién recuperado de una enfermedad. Muy contento, ¿no? De, de volver, como siempre digo. Personalmente a mi plaza, ¿no? donde más a gusto me he sentido por muchos momentos, otros no tan buenos, pero muy contento y después de unos temas personales bastante duros volver a reaparecer lo que va a llena... Sí. Unos problemas de salud que gracias a Dios a mi cirujano, ha sido bastante leve y bueno, bien, contento. Y ahora mismo compartir cuartel con él es un privilegio muy grande, ¿no? un color al que admiro muchísimo y que me satisface mucho hacer un... Paseillo con él, sea un festival, sea una corrida, un sueño que siempre he tenido cuando he empezado y que gracias a Dios ha cumplido. El susto de la noche lo dio el diestro local que sufrió una aparatosa acogida que expuso el huye en el graderío de la Plaza de Toros de Benidorm. La verbena del Club de Leones resultó un auténtico éxito de participación. Decenas de personas se dieron cita la noche del sábado en el mirador del castillo para participar en un acto ya tradicional del verano con el que se consigue recaudar fondos para bienes sociales. Buena música, una noche muy agradable y comida y bebida a precios muy populares permitieron que la verbena consiguiese el objetivo de reunir a un gran número de gente que no quiso perderse el evento. No faltó la tradicional rifa de diferentes regalos que sirvió para culminar una divertida noche de verano que aunó diversión y solidaridad, y que hizo las delicias del gran número de personas asistentes. La portavoz de los liberales de Benidorm hablaba sobre la situación que vive la ciudad en materia de infraestructuras. Gem Amor afirmó que en estos momentos lo importante es sentarse a trabajar todos juntos para mejorar la ciudad turística, que arroja una imagen muy degradada. Amor afirmó que los últimos gobiernos centrales, tanto socialista como popular, ningunean a Benidorm, dejándoles sin las inversiones prometidas, como por ejemplo en el caso de la segunda fase del paseo de Poniente. Entiendo que este gobierno, el gobierno del señor Pérez Pérez, pues lo que actúa es como, como más le gusta hacer, ¿no? con esas prácticas caciquiles y sin contar con, con el diálogo necesario con todos los sectores. Si hace tan solo unos días presentábamos la modificación de una ordenanza, en este caso en materia del sector comercial, eh, de la venta no sedentaria, para que se modificara porque no hubo en su día el suficiente consenso. Ahora pedíamos exactamente lo mismo, lo mismo que lo pedimos con cualquier otro sector eh, con el cual sea necesario entablar un diálogo y, sobre todo, eh, trabajar codo a codo con la ciudadanía. Amor acusó, además, al actual equipo de Gobierno de actuar con prepotencia, aún estando en minoría. Desgraciadamente hemos visto como en los últimos tiempos el Partido Popular ha dado la espalda a nuestra ciudad. Eh, se nos llena todos la boca hablando de que somos la capital del turismo, ¿no? pero luego ya vemos como una tras otra, de igual Partido Socialista que Partido Popular, eh, se nos niegan esos fondos que nos corresponden como municipio turístico y votan que no en el Congreso y en el Senado. Vemos las obras del Centro Cultural paralizadas totalmente. Vemos al mismo tiempo las obras del Premaría que en un mes prácticamente se inicia el, el curso para paralizadas también y hemos la, la continua y la permanente negación a nuestra ciudad Este fin de semana se ha celebrado la primera gran party de videoconsolas que se vivirá a lo largo de dos intensos fines de semana en Benidorm. La plaza de sus majestades, los Reyes de España, acogía tanto el sábado como el domingo a centenares de jóvenes que han disfrutado de una gran variedad de videojuegos. Las jornadas se han prolongado desde las 7 hasta la 1 de la madrugada y allí se instalaron un total de 10 consolas completamente equipadas con numerosos juegos dirigidos a diversas edades. También hubo una base instalada para aquellos que quisieran acudir a estas jornadas con sus propias consolas y jugar así en red. Así pues los amantes de los videojuegos pudieron disfrutar de este evento en el que se vivió un gran ambiente y donde se pudo participar de forma totalmente gratuita. Ángela Cano Lloret es la nueva reina de las fiestas de agosto de la Nucía. La nueva representante de las fiestas nucieras recibió la corona de manos de su antecesora, Ainhoa Pérez. Cano se mostró así de feliz tras la coronación. Pues hace sido un acto muy emocionante, tanto tiempo esperando a este momento y hace sido de verdad maravilloso. Y voy a darle las gracias a Ainhoa, perdón de Seus con 6 y la Segua Juda y a la Peña Laiseta que sin seis no habrá podido arribar a este día. Además, agradecerles a las damas por volver a formar parte de esta aventura que va a ser un sueño para todos los morales. La coronación ha sido un acto muy especial en el que se han recordado diferentes momentos de las fiestas y la relación existente entre las damas y la reina. También lo ha sido para Bernabé Cano, ya que lo ha vivido como alcalde y como padre. La verdad es que es un día muy especial. Sí, la coronación en sí ya es un día... ...muy especial para la reina y las damas... ...para el ayuntamiento, para todos los vecinos de la Nucía... ...y especialmente para todos los, los miembros de Peñas... ...que están ya calentando motores para fiestas... ...pues en, este caso, en esta ocasión, esta coronación... ...para mí es doblemente especial, como padre, como alcalde... ...por lo que ha sido un acto muy emotivo, un acto muy bonito... ...donde hemos podido disfrutar pues de, de la belleza de la mujer nuciera tanto de la corte de 2014 como la reina como de la corte del 2015 y la reina de 2015 y la verdad pues que ha sido un acto que ya prácticamente significa que las fiestas ya están ahí. faltan eh, escasamente cinco días para empezar las fiestas y a partir de este momento pues ya es una cuenta atrás. La coronación es el último acto previo a las fiestas que empiezan ya esta misma semana. Los socialistas han puesto en manifiesto su preocupación por la falta de transparencia en el municipio de Lanucía. La portavoz Pepe Iborra ha asegurado que no es de extrañar que en un reciente listado sobre transparencia el municipio alicantino aparezca como el penúltimo de la comunidad valenciana y el último de la provincia. Pepe Iborra ha hecho estas declaraciones después de que el pasado 3 de agosto el PSOE de la Nucía pidiera explicaciones al equipo de gobierno por el color amarillento del agua potable que suministra a los vecinos del municipio. La portavoz del PSOE en el consistorio considera que el alcalde hace dejación de funciones al no informar a los ciudadanos de las causas de esta anomalía que está provocando alarma entre los ciudadanos. Tras seis días desde que se efectuó la queja, todavía persiste el problema. Por su parte, el ayuntamiento prefiere no dar explicaciones según la oposición. Los socialistas lamentan esta situación, ya que consideran que el Partido Popular no sabe gestionar esta crisis. Es por esto que desde la oposición van a insistir en la petición de las pertinentes explicaciones, ya que insisten que la mejor manera de no alarmar a la población es informar y no quedarse callados, esperando a que el problema se solucione solo. Muchos pueblos de las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta celebran en torno al 15 de agosto sus fiestas de verano, conciertos, mercados de artesanía, moros y cristianos o fiestas patronales que concentran a un gran número de visitantes. Estos días se celebran en Calpels, Bous al en Altea las fiestas de San Llorenç, la 32 Muestra de Artesanía de Altea y la Fira d'Art de Chicotet Format. También el propio 15 de agosto se celebra en Altea las fiestas de San Isidro. En de Almunia, las fiestas patronales moros y cristianos en el Berger. Fiestas de moros y cristianos también en honor a San Roque en Denia. Fiestas patronales en Pasent. También hay fiestas estos días en Benijembla, en Giver, en Pasent. Las fiestas de agosto de la nucía Fiestas patronales de Guadalest. Las fiestas del Porrat. Las noches del 14 y 15 de agosto se celebra la NIT poética. La decimotercera edición de Poemes en una nit de estiu, en Teulada. Y también entre el 15 y el 16 de agosto son fiestas en Giver. Estas citas son una buena excusa para recorrer los municipios de estas dos comarcas, la Marina Alta y la Marina Baixa, para disfrutar de su ambiente, sus fiestas y el carácter acogedor de sus gentes. En Lávila se han alcanzado los 31 grados, pese a que las nubes han cubierto ligeramente el cielo durante prácticamente todo el día. Esta escena se repetirá hasta el próximo jueves, cuando el sol lucirá radiante y se alcanzarán máximas de 33 grados. Benidorm seguirá con el cielo nublado y la lluvia marcará la jornada de mañana martes. El jueves será el día en que las temperaturas vuelvan a subir hasta los 32 grados. En la localidad de Altea se esperan mañana algunas precipitaciones puntuales en el intervalo de las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, mientras que el miércoles 12 las nubes serán las protagonistas. Los termómetros no pasarán los 29 grados, mientras que la mínima será del 25. En la Nucía tampoco se salvan de estas precipitaciones a partir del mediodía y se esperan lluvias moderadas. La jornada del miércoles no tendrá lluvias, pero el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día. Calpe se salvará de las lluvias y el mercurio dará una ansiada tregua. Mínima de 25 y máxima de 29 grados. El miércoles seguirán descendiendo las temperaturas, pero el jueves 13 volverán a subir los termómetros a los 30 grados. El sol no abandona Denia, donde lucirá a partir de las 12 del mediodía. Aún así, el miércoles notarán un descenso moderado de esas temperaturas que se quedarán en los 25 grados y no sobrepasarán los 28. Nos despedimos con estas espectaculares imágenes del Castell de Loya de Altea. Fins així el nostre temps d'informació. Gràcies per compartir el seu amb nosaltres. Tornem demà a la mateixa hora i els esperem. Adeu.